A las 7:45 de esta noche en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali se cierra la segunda fecha de los cuadrangulares del torneo Postobón. América recibe la visita de la Alianza Petrolera. Será el segundo partido donde estos dos equipos se vean las caras en el Pascual, en la historia del torneo de ascenso. El 19 de marzo de este año, el Onceno Escarlata venció 2-0 a los Petroleros con goles de Rubén Darío Bustos y Nicolás Andrés Esquenone. Hoy, Alianza Petrolera llega siendo primero en la tabla del Grupo B, con 3 unidades, gracias al punto invisible por clasificar primero en la fase todos contra todos. Hemos estudiado muy bien a la América, sabemos del potencial que maneja el profesor Eduardo Lara, pero también sabemos de nuestras virtudes y de nuestros aciertos. Entonces es un partido de tú a tú, mano a mano. Toda la gente sabe que Alianza Petrolera sale a proponer, a defender y atacar en condición de visitante. Entonces esperemos para esta noche un muy buen partido, Dios quiera, estos 3 puntos que nos llevarían al primer lugar de este grupo. Según el estratega aurinegro, Héctor Estrada ha planificado un partido para salir a buscar la victoria en Cali, siendo una de sus fortalezas el jugar en condición de visitante. Los mejores comentarios siempre los ha levantado en condición de visitante. De hecho, Alianza logró su clasificación logrando todos los puntos en condición de visitante, y Alianza sale a proponer, a ofender, a atacar, y hoy no va a ser la excepción ante un muy buen equipo como es América. América de Cali en casa no conoce la derrota hace 5 compromisos, producto de 3 triunfos y 2 empates, mientras que Alianza Petrolera, su último triunfo en patio ajeno, lo logró el 30 de septiembre cuando le ganó al Bucaramanga 2-1. El triunfador de este compromiso, sin duda alguna, dará un paso importante para llegar a la final.